Un centro de almacenamiento de huachicol en la ranchería Lázaro Cárdenas, Villahermosa, explotó hoy por la mañana, por lo que el Instituto de Protección Civil de Tabasco desplegó un operativo en coordinación con bomberos, paramédicos y elementos de la Policía Estatal. Jorge Mier y Terán Suárez, coordinador de Protección Civil, detalló que recibieron el reporte de la explosión y al acudir al lugar para sofocar el incendio descubrieron que era una bodega donde se guardaba combustible robado. Mier y Terán Suárez dijo que la pipa de 20.000 litros que se encontraba en la ranchería fue la que, aparentemente, hizo explosión debido a que la estaban descargando en unos contenedores que había en la bodega. Tenemos una pipa de 20.000 litros que fue la que hizo la explosión, aparentemente estaban descargando de esta pipa a unos contenedores que están ubicados en esa bodega, donde todavía tenemos fuego. La primera decisión de los bomberos fue combatir el fuego de la pipa, por el peligro de una explosión adicional. Tras la explosión, las autoridades desplegaron un operativo en el que participaron 15 bomberos paramédicos, 12 elementos de la Policía Estatal, 3 agentes de la Policía Federal y 12 miembros de la 30ª Zona Militar. Aunque no se reportaron heridos ni detenidos, Jorge Mier y Terán Suárez informó que localizaron 10 contenedores enterrados con 1.000 litros de combustible cada uno, según el Diario de Yucatán. De acuerdo con La Verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que el 8 de enero fue el día en el que hubo menos robo de gasolina porque de las más de 1.000 pipas que eran hurtadas diariamente solo 27 fueron raptadas. Con información de México News, el Diario de Yucatán y La Verdad, foto, tomada del Twitter de Protección Civil de Tabasco. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.